brothers and sisters? Buenos días, hermanos. How many of you are happy to be here at the house of the ¿Cuántos están felices de estar aquí esta mañana? Amen. God bless you all and thank you for being here. We're going to bow our heads before our holy God. Amen. Muchas gracias por estar aquí. Por favor, póngase de pie porque vamos a orar para iniciar el servicio. Amen. Thank you, Heavenly Father, for allowing us to be here today, God, to come before you, God, before a holy God. We ask you, God, that you open our hearts, God, that your spirit opens our ears to hear your word, God, and to receive it. Our hearts, God, to receive your word, Lord, and to accept it, God, and to live by your word, Heavenly Father. Yes. We thank you, God, for allowing us to be here, for taking care of those who are on their way, Heavenly Father, to church. Thank you for allowing everyone else to be here today, God. I ask you, God, that you bless the worship team, God, and our pastors and our ushers, Heavenly Father, and the technician team, and who's ready to pray to praise God. Thank Amen. You, Heavenly Father. Amen. 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 ¿Cuántos están listos, hermanos, para adorar a nuestro Dios esta mañana? Amen. Yo sí vine listo, hermanos. Thanks to the Lord our God and King, His love endures forever. For He is good, He's above all things, His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and an outstretched arm, a Dios, Señor y Rey, amor es para siempre, porque bueno y sobre todo está, tu amor es para siempre, canta. Fuerte extendido está, amor es para siempre, por la vida que ha vuelto a nacer, tu amor es para siempre, canta, canta, canta. Por siempre con nosotros, por siempre, y siempre.
para hasta anochecer. Amores para siempre, por su gracia sí podemos seguir. Amores para siempre. Queremos ver a Jesucristo como rey. Queremos ver a Jesucristo como rey. Amén. Rey de reyes. Queremos a Cristo proclamar como un estandarte levantar. Proclamar como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como rey. Queremos ver a Jesucristo como rey. Paso a paso hacia el frente, lifted up. Sing along with me. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We want to see Jesus lifted high, a banner that flies across this land, that all men might see the truth and know He is the way to heaven. We wanna see Jesus lifted high. We wanna see Jesus lifted high. Step by step we're moving forward, little by little gaining ground. Every pair of powerful weapons, strong as come, tumbling down and down and down and down. Amen. Yes, we do. We want to see Jesus. Queremos ver, hermanos, a nuestro Cristo. Raised up high. Amen. ¿Cuántos vinieron para adorar a Dios esta mañana? Yo
sé que nosotros no tenemos altar, yo sé que nosotros no nos podemos, you know, juntar muy cerca los que no son de la familia o lo que sea, pero hermanos, estamos aquí para adorar. Este es el tiempo de Dios. We are here to worship. This is God's time. And so let's worship Him this morning. Let's talk about how great He is this morning. Amen. Will you sing along with me? How great is our God. Sing with me, how great. Yes, you are. Yes, it does. And trembles at His voice. Let's sing it together. How great, yes, You are, is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great. How great is our God. La oscuridad y te
su voz. Cántele conmigo. Except how great is my God. How great is my God. Yes, you are. Lord, you are great, and one day we're all going to see you come in the clouds, Lord God. Yes. Yes, Lord. Sing with me. Te exaltamos. We came here to worship, brothers and sisters. Te exaltamos. Si, Señor.
We are here because you are the reason. Tú eres el motivo principal por el cual nos encontramos en este lugar, Señor. Your principal motive that we're here. Gracias, Dios. Thank you, Lord. Amén, amén. Amen, amen. Mientras usted y yo abrimos la Biblia en Primera de Pedro capítulo 1. As we open our Bibles in 1 Peter in chapter 1. Hoy estamos comenzando una serie nueva, una serie bíblica. Today we're starting a new series, a Bible series, basada en esta importante carta del apóstol Pedro a la iglesia en general. Based on this important letter of the apostle Peter to the church in general. ¿Cuántos reconocen que la palabra de Dios es viva y es eficaz? How many of you recognize that the word of God is living? ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es para nosotros hoy en día relevante? How many of you know that the Word of God is relevant to our lives today? Amén. Claro que sí. Así es que con esa conciencia vamos a iniciar en esta mañana leyendo los primeros versículos de esta primera carta, primer capítulo, del 1 al versículo 4. With that clear conscience, we're going to start reading this letter, chapter 1 through 4. Voy a leer el versículo completo y enseguida mi hermano Saúl Bonilla, que Dios le bendiga, hoy lo estamos estrenando como traductor. It's my debut today as a interpreting for the pastor here. So. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz o sean multiplicadas. This letter is from Peter, an apostle of Jesus Christ. I am writing to God's chosen people who are living as foreigners in the provinces of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia. God the Father knew you and chose you long ago, as his Spirit has made you holy. As a result, you have obeyed him and have been cleansed by the blood of Jesus Christ. May God give you more and more grace and peace. Padre, gracias por esta palabra que vamos a considerar en esta mañana. Pedimos que tu presencia y el poder de tu Espíritu Santo la hagan una realidad, impacte nuestro corazón para amarte más a ti y mantener viva nuestra fe en ti.
En el nombre de Jesucristo, bendícenos, te lo pedimos, Señor. Y todos decimos, amén. Siéntese, por favor. Siempre es necesario para entender mejor la Biblia. It's always better for us to understand the word. Ver el trasfondo histórico, de qué se trata, a quién se le escribió, cuándo fue y dónde sucedió esto. That we look in it deeply so that we understand who it's talking about and who it's speaking about. We need to consider the background of the passage. Necesitamos considerar el trasfondo del pasaje. Amén. Mire, déjeme darle unos datos que son importantes. En primer lugar, la fecha cuando fue escrita esta carta. Let me give you some important facts. In the first place, the date that this letter was written in. Fue escrita en el año 64 después de Cristo, en nuestra era cristiana. It was written in the year 64 AD. El lugar que fue escrita, the place where it was written, fue en la ciudad de Roma, mientras Pedro, que es el autor de esta carta, estaba preso. It was where, in the city of Rome, where the apostle Peter was imprisoned. Él escribió a unos lectores que se le conoce como los destinatarios a los cuales iba dirigida esta carta originalmente. This letter was written for the Jewish and Gentile believers who had been scattered because of the persecution described in Acts 8:1-4. Y exactamente a todos los cristianos que habían sido dispersados por la persecución y estaban en estas regiones. Y el capítulo 8 del libro de los Hechos, del 1 al 4, ahí dice cómo empezó esta persecución. As we mentioned, this was for the scattered believers in the persecution in Acts chapter 8:1-4. Ahora, había una necesidad por la cual Pedro les estaba escribiendo. There was a need why Peter was writing this letter to them. El emperador Nerón, the emperor Nero, empezó una terrible persecución contra los cristianos, los que creían y obedecían los mandatos de Jesús. He started a terrible persecution against the believers who believed the word of Christ. Y en ese mismo año, en julio del año 64, and in that same year, July of year 64 after death, Jesus Christ, el malvado Nerón ordenó quemar la ciudad de Roma. The bad man Neron blamed Christians for doing it. Y de pilón, pues, culpó a los cristianos para poder tener un motivo para perseguirlos mejor. He was a bad man blaming Christians blaming him for burning the city. Así que para el mes de octubre en que fue escrita esta carta, so by the same year of October, la persecución se había hecho más intensa. The persecution had intensified. Nerón quería prácticamente desaparecer a todos los cristianos del Imperio Romano. Nerón wanted to exterminate the Christians because he saw them as a threat to the empire. ¿Qué es el mensaje que nosotros podemos aprender de esta hermosa carta? So what's the message that we can learn from this beautiful letter? Bueno, es que Pedro le escribió a esta iglesia esparcida que sufría por causa de su fe. Peter wrote to this scattered church that suffered through their faith. Y les daba consuelo. Giving them comfort. Esperanza. Hope. Y les exhortaba a seguir fieles a Cristo. Exhorting them to remain faithful to Christ. Ahora, al principio, los dos versículos que hemos leído. In the beginning, the first two verses that we read. Vemos el saludo. We see the greetings. Y dice que él le saluda a todos los creyentes expatriados por la dispersión. And he greets all the expatriates of the dispersion, all the believers. Estos creyentes, según lo dice el siguiente versículo. These believers, it tells us in the next verse. Vea conmigo el versículo 3. Read with me verse 3. El versículo 2 dice, estos han sido elegidos según la presencia de Dios Padre. These have been chosen according to the presence of the Lord, en santificación del Espíritu Santo, through the sanctifying work of the Spirit,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. To be obedient and be covered with the blood of Jesus Christ. Le recuerda, ustedes fueron salvos. Reminding you that you guys have been saved. Por la obra del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santa Trinidad operó en ustedes la salvación. By the three persons of the Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Y me gusta que dice que no, Dios nos salva con un propósito. And I like how it tells us that God saves us with a purpose. Dice para obedecer a Dios, para obedecerle a Él. To obey God, to obey Him. Para ser rociados con la sangre de Jesucristo. To be obedient and to be covered by the blood of Jesus Christ. Así es que fuimos electos, los creyentes y nosotros, o elegidos. We have been chosen, we have been elected, us, the believers. Para que Dios nos santifique por medio de su Espíritu Santo. So that God sanctifies us through His Holy Spirit. Y para obedecer. And to obey. Y esto consiste en que nosotros cuando venimos a ser salvos por la gracia de Jesucristo. And this consists of now that we know Jesus Christ. Nos convertimos en sus ovejas. We have become His sheep. Y Cristo llega a ser nuestro buen pastor. And He is our good shepherd. Y Jesús dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Dio su vida por salvar la nuestra. And the word says that Jesus gives His life for His sheep. And that's what He did for us. He gave His life for us. Y más claro lo dice en San Juan 10:27. And it says it even clearer in John chapter 10 verse 27. Mis ovejas oyen mi voz. My sheep hear my voice. Y yo las conozco. And I know them. Y me siguen. And they follow me. Es decir, obedecen mi voz. It's to say that they obey my voice. Entonces cuando Dios nos salva. When God saves us. Es para que le obedezcamos. It's so that we obey Him. Y qué bueno que usted está aquí en esta mañana. And I'm glad that you're all here this morning. Aguantando un friecito muy sutil y calador. I know it's a little cold out here. Porque usted está obedeciendo a Dios. Because you're obeying the Lord. Usted no está aquí para agradar a nadie. You're not here to please anybody. Ni quedar bien con nadie. Ni para que le pongan una falta, evitar que le pongan una falta. You're not getting a missing out of class like in school. Usted está aquí porque está obedeciendo a Dios. You're here because you're obeying the Lord. Y esto solamente es una parte. And this is just one part. Obedecemos a Dios no una o dos horas a la semana. We don't just obey the Lord one or two hours out of the week. Obedecemos a Dios continuamente y cada momento de nuestra vida. We obey Him continually every moment of our lives. Todos los días tenemos que seguir al pastor de los pastores, al buen pastor que es Jesucristo. Every day we have to follow the shepherd of sheep. Para eso Dios nos salvó. That's why the Lord saved us. Para que obedezcamos la voz de Jesús. So that we can obey the word of Jesus. El hecho de ser rociados con la sangre de Cristo. The fact of being covered by the blood of Jesus Christ. Se refiere al ser redimidos por la sangre del sacrificio todo suficiente y completo que Cristo hizo por nosotros en esa cruz del Calvario. Refers to being redeemed by the blood of His all-sufficient sacrifice. Oiga, qué tremendo saludo. What a great greeting. Un saludo completo. A complete greeting. Un saludo con contenido. Con it has peso meaning. Doctrinal. It has weight. Pero vamos ahora al centro de este mensaje, de este pasaje que hemos seleccionado. But let's go to the center of this passage we have chosen. Lea conmigo los versículos 3 y 4 de este hermoso capítulo 1 de Primera de Pedro. Read with me verse 3:1-4. Sigue el apóstol Pedro alabando a Dios diciendo de esta manera, escribiendo de esta forma. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bless the Lord and Father of our Lord Jesus Christ. Que según su grande misericordia. That according to His great. Nos hizo renacer. He made us reborn. Para una esperanza que. Yo no los escucho. To a greater hope, a living hope. I can't hear para you una esperanza. No, yo creo que pueden to a living mejor. Hope. Una esperanza. Ahora sí. Se les quitó el frío y parece que sí es viva esa esperanza. Una esperanza viva, hermanos. Y precisamente, hope, my brothers.
Y precisamente el tema de este mensaje es la esperanza viva del creyente. That's the theme of this message, the living hope. Ahora vamos desglosando este versículo y el siguiente también. Let's go into it, my brothers. Mire, dice que somos renacidos. Esa palabra renacidos. It says that we are born again. Tiene origen en el capítulo 3 de San Juan, cuando Cristo habló con aquel señor que era maestro de la ley. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? When he spoke with that man who was a leader of the law. ¿Cómo se llamaba? ¿No era Zaqueo? No, Nicodemo. He spoke with a man called Nicodemus. Y le dijo el Señor, es necesario que tú nazcas de nuevo. It's necessary for you to be reborn again. Para que entres al reino de los cielos. So that you enter into the kingdom of heaven. Y este hombre diciendo, pues yo ya soy muy viejo, ¿cómo voy a entrar en el vientre de mi madre y volver a salir? And this man was saying, I'm very old. How am I supposed to go into my mother's womb and come out? Cristo dijo, es que estoy hablando de un nacimiento espiritual. It's because I'm speaking to you about a spiritual. Esto implica que nosotros antes, hermanos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados, según lo dice Efesios 2:1. This implies that we are dead. Pero gracias, in our trespasses, and it says it in Ephesians 2:1. Pero gracias a Dios que nos dio vida en Cristo. But thanks to God that He gave us new life in Jesus Christ. Y una vida plena. A life full of hope. Una vida abundante en esta tierra. Filled with abundance. De comunión con Él. With communion with Him. Y una vida eterna, que es la esperanza viva a la cual se refiere el apóstol Pedro. And it's an eternal hope to what Apostle Peter is referring to. Ahora dice, fuimos renacidos para una esperanza viva. And it says that we were born again for a living hope. Hermanos, la esperanza que habla aquí la Biblia. The hope that the Bible is talking about. No es una mera ilusión. It's not a mere illusion. Sino que es una firme convicción. But it is rather a firm conviction. Fundamentada en la fe de que se proyecta al futuro. That is based on a faith projected into the future. Ahora, esta esperanza. This hope. Tiene una causa principal. It has a main cause. ¿Qué sigue diciendo ahí el versículo que estamos leyendo, el 3? ¿Cuál es la causa de nuestra esperanza viva? What is the cause of our living hope? La resurrección, ¿de quién? De Jesucristo. The resurrection of Jesus Christ. La victoria de Cristo al morir y al resucitar es la base de nuestra esperanza viva. The victory of Jesus Christ as He died and rose again is the base of our faith. Que nuestro Salvador no es un impostor ni es un mentiroso. Our Savior is not an imposter. He's not. He doesn't lie. Cristo dijo que Él iba a morir. Jesus said He was going to die. Pero al tercer día se iba a levantar con poder y gloria, vivo para la gloria del Señor. But on the third day He was going to resurrect alive for the glory of the Lord. En ese hecho histórico. In that historical fact. Que marcó y dividió la historia partiéndola en dos. That marked and divided the story, splitting it in half. En ese hecho se basa nuestra esperanza viva. In that fact, that's where we base our living hope. Su resurrección, hermano, nos da a los creyentes. The resurrection gives us, the believers. La certeza de que hemos nacido de nuevo. The certainty that we have been reborn again. Y la esperanza de que vamos a resucitar también un día con Él, si Él se tarda y nosotros llegamos a morir. And the hope that we will be resurrected in Him. Así lo afirma Efesios 2, 5 y 6. That is what's stated in Ephesians chapter 2, verse 5 through 6. Aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados. Even though we were dead in our trespasses. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. You are saved by grace. Por gracia somos salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. He also raised us up with Him and seated us with Him in the heavens in Jesus Christ. Ya lo hizo una vez. He already did it once. Cristo ya nos resucitó después de que estábamos muertos, nos dio vida en Cristo. He already resurrected us when we were dead and gave us life in Christ. Él lo va a volver a hacer. And He will do it again. Y Él nos va a dar vida y vida eterna con Él por siempre. And He will give us life and eternal life with Him. Tiene un propósito. Esta esperanza viva tiene un propósito. This living hope has a purpose. Dice que nos hizo resucitar o por causa de la resurrección de Cristo para, esa palabra, para.
it indicates that he made us resurrect for. Indica un fin, un propósito definido. It indicates an end or a definite purpose. El Señor nos ha resucitado. Él nos ha dado esta esperanza para tener una herencia, dice el versículo 4. He has given us this resurrection to have an inheritance in verse 4. Esa herencia, hermanos, es la sustancia de esta esperanza viva. This inheritance is the substance of his living hope. Y hay tres palabras que describen esa esperanza. And there's three words that describe this hope. Esta herencia es incorruptible. This inheritance is incorruptible. Es decir, no se puede podrir. It cannot rot. No está sujeta a la descomposición. It is not subject to decomposition. Tampoco se desvanece. It does not fade. Es incontaminada. It can't be contaminated. Segunda característica. Second characteristic. Es decir, que no pierde ni daña su belleza. It does not lose or damage its beauty. No se deteriora ni se marchita ni se mancha con el pecado. It does not deteriorate or is stained by sin. Y hay otra tercera descripción. And there's a third description as esta well. Esta herencia es inmarcesible. This inheritance is unfading. Que no se va a marchitar, sino que es duradera. That means it does not wither, it's durable. En su conservación, Dios mismo es el que la guarda para nosotros. In its preservation, God himself who keeps it for us. Ahora, tiene destinatarios. Esa herencia tiene, está destinada para personas específicamente. Now this inheritance is destined for specific people. Dice el versículo 4 que para quién es. Verse 4 says it's for who. ¿Está reservada para quién? It's reserved for who? Para nosotros. For us. Originalmente se lo estaba diciendo a los creyentes que estaban bajo persecución, pero se aplica a nosotros que ya somos salvos en Cristo. He was originally saying it to the believers who were under persecution, but you could also apply it to our lives. Para los que son guardados por el poder de Dios. For those who are guarded by the power of God. Y esa palabra guardado. And that word guarded. Nos da la idea como un soldado que guarda o protege o custodia algo que tiene mucho valor. Gives us the idea like a soldier who guards or guards something valuable that has been entrusted to him. Para los que somos guardados por la fe, por el poder de Dios mediante la fe. For those who are kept by the power of God through faith. Ahora la fe por sí sola no nos va a salvar. Faith in itself does not save us. Nos salva la bondad y la gracia de Dios. What saves us is the goodness and grace of God. Y nuestra fe debe estar depositada en lo que Dios ya ha hecho por nosotros. And our faith must be placed in what God has given us. Y en esta esperanza viva que tenemos en Cristo sin merecerlo. He has given us this hope in Jesus. Y sigue diciendo, es para nosotros para alcanzar la salvación que está preparada para que sea manifestada en el tiempo postrero. And it keeps saying to attain salvation that is ready to be demonstrated in the end times. Ahora, ¿a qué se refiere esa expresión que dice Pedro que para alcanzar la salvación que ha sido preparada para nosotros? ¿A qué se refiere? What does that refer to, that expression that Peter says? ¿Es acaso que no somos salvos nosotros? Does that mean we're not saved? ¿Quiere decir que al creer en Cristo no tenemos la seguridad de la salvación? Does that mean as we believe in Christ, we don't have that security in our salvation? Mire, hermano, la Biblia habla de la salvación en tres tiempos. Brothers and sisters, the word talks about the salvation in three stages. Tome usted nota de esto. Can you guys please take note of this? Dice la palabra del Señor que la salvación de nosotros se refiere en un tiempo pasado. The word tells us that the salvation of God refers to a past time. Dice la Biblia en Tito 3:5 lo siguiente. The word says in Titus chapter 3 verse 5. Dios nos salvó en el pasado. He saved us in the past. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Not by the righteous works that we have done. Sino por su misericordia. But according to his mercy. Y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Through the washing of the generation and renewal.
by the Holy Spirit. También habla la Biblia de la salvación en el tiempo presente. The Bible also talks about the present tense salvation form. En el proceso continuo de la salvación y la santificación. In the process of the salvation and sanctification. Por eso dice 1 Corintios 1:18 de esta manera claramente. That's why 1 Corinthians says clearly in this way. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. For the word of the cross is foolishness to those who are perishing. Pero a los que se salvan hoy, a los que se salvan. But it is power for those that are being saved today. Esto es a nosotros, es poder de Dios. This is for us, it is power from God. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? How many of you give glory to God? Ahora también la Biblia habla de la salvación en el tiempo futuro. The Bible also talks about salvation in a present tense form. El apóstol Pablo escribiéndole a los Romanos capítulo 13 versículo 11. The apostle Paul writing to the Romans in chapter 13 verse 11. Dice, y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño. Besides, since you knew before time, it is already the hour for you to wake up from your sleep. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Because now our salvation is nearer than when we first believed. Aquí combina los tres tiempos. And it combines here the three times. Dice que nosotros fuimos salvos en el tiempo que creímos. It says that we were first saved when we first believed. Ahora, en este tiempo, se hace realidad la necesidad de valorizar esa salvación. And now in this time, it becomes a reality to realize the salvation. Porque el tiempo está muy cerca de que se llegue a consumir. Because the time is very near. Así es que, hermanos, es importante que nosotros vivamos cuidando nuestra salvación y viviendo en santidad para Dios. So it's important that we live guarding our salvation and living in sanctity. Yo hablé con una persona que da consejería cristiana. I spoke with somebody who's a counselor this week. Y dice, pastor, hemos dado consejería como nunca antes. And he says, pastor, we have given advice like never before. Hemos tenido que tener un grupo de personas entrenadas para atender tantos casos de problemas matrimoniales y familiares. We've had to have a group trained of people to give advice to all kinds of people, matrimony advice. Porque muchos estaban teniendo un matrimonio muy superficial. Because a lot of people were having a very superficial marriage. Y en esta crisis en que estamos, and in this crisis that we're living in, ese amor se ha puesto a prueba. This love has been put to the test. Y muchos no están pasando la prueba. And many are not passing that test. Se están separando y se están divorciando. Many are being separated and being in divorce. Entonces, qué tremendo que nosotros vivamos en santidad. How great that we can live in sanctity. Si usted está cerca de Dios, if you're close to God, si usted tiene buena relación con Dios, if you have a good relationship with the Lord, por consecuencia y por fruto, by consequence and as a fruit, por resultado, as a result, va a poder tener mejor relación con los que están cerca de usted. You will be able to have a better relationship with those who are near you. Pero si estoy lejos de Dios, si no tengo una conexión vertical fuerte y buena, but if I'm far from God and I don't have a vertical connection with the Lord, entonces se me va a complicar relacionarme, perdonar, tratar, pedir perdón, olvidar cosas y seguir adelante en cualquier relación familiar, matrimonial o de la cualquiera que sea. Then I'm going to have complications moving forward in any type of relationship, friends, relationships, marriage, any relationship. Ahora, fíjese que dice que nuestra salvación nosotros la vamos a alcanzar y está preparada para el tiempo postrero. It says that this salvation we will be able to reach it and it's prepared for the end times. Se refiere a la venida de Cristo y al juicio final. It refers to the coming of Christ and the final judgment. Hay que vivir preparados en comunión con Dios esperando su venida. We must live prepared in communion with God. Eso fue lo que Jesús dijo. That's what Jesus said. En múltiples pasajes de la Biblia dice, yo vengo pronto, voy pues a preparar lugar para vosotros. In multiple passages of the Bible, he said, I am coming soon, I'm going to prepare a place for you. Ahora sí, para finalizar. Now to finalize.
¿Qué es nuestra esperanza viva? What is our living hope? ¿Qué es? What is it? Si usted sale de aquí y le pregunta a alguien, un familiar, oye, ¿qué fue lo que predicaron ahí en la iglesia? ¿De qué se trató? If you get out of church and a family member asks you, what did they talk about at church? Y usted le dice, bueno, nos predicaron sobre la esperanza viva. Well, they talked to us about the living hope. ¿Y qué es eso? And what is that? Se oyen respuestas y se reciben la salvación, dice mi hermana. Salvation. Mi hermana María Rivera. ¿Qué es? What is it? Estar con Jesús. Being with Jesus. ¿Quién más? Estar obedeciendo a Jesús. Obeying Jesus. Who else? Exactamente. La esperanza viva, todo lo que han dicho es correcto, pero se resume. Nuestra esperanza viva, hermanos, es que un día vamos a estar eternamente con Dios en el cielo. Exactly. Our living hope is that one day we will be with the Lord in heaven. A eso se refiere. That's what the word refers to. Y esa era la motivación más fuerte que el apóstol Pedro le podía dar a sus lectores. And that was the strongest motivation that Peter could give to his readers. Y les decía, hermanos, ustedes están sufriendo. Brothers, you guys are suffering. Pero anímense. But take hope. Lo mejor está por venir cuando estemos en gloria con Cristo. The best is yet to come when we're in glory with Jesus. Lo que nosotros estamos viviendo, what we're living, no se compara con la gloria que nosotros ha de manifestarse cuando estemos con Él en gloria. It doesn't compare to the glory that will be manifested when we're with Him in glory. Ahora, esta esperanza, mi hermano. Now this hope, my brothers. Déjeme hacer la aplicación. Let me make. Esta esperanza tiene que ver con la vida eterna. This hope is talking about our future life. Y permítame personificar esta aplicación. And let me personify this application. Esta esperanza viva es que usted y yo vamos a llegar al cielo. This living hope is that when you and I get to heaven, y vamos a poder nosotros mirar a los que ya se nos adelantaron para estar con el Señor. And we will be able to see that those that who went ahead of us to be with our Lord. Antier platiqué con mi papá por teléfono. The other day I spoke with my father on the phone. Y siempre me dice, salúdame a tu esposa, a mis nietos, a tus suegros. And he always tells me, say hi to the family for me. Y me dijo, salúdame también a la hermana Mirna. And he also told me, say hi to sister Mirna. Y dile, por favor. And tell her, please. Cuánto tu mamá amaba mucho a Epi. And tell her how much your mom loved Epi. Dice, cada vez que él llegaba con Mirna a visitarnos en la ciudad de Musquis, donde somos originarios. Every time that we went to visit her. Dice, tu mamá le cocinaba lo que quisiera. Dice, ¿qué es lo que quiere, mijo? Y le cocinaba sopa, todo lo rico que una madre preciosa sabe cocinar. Your mom would ask, what is it that you want, mijo? So she would cook all the best meals that a mother could cook. Y si no tenía, le decía, a ver, viejo, ve a traer a la tienda porque él quiere una sopa aguada con coditos, con sopa de letras, no sé qué le gustaba a mi cuñado, frijolitos caldudos, se los preparaba, pero rápido. And she would prepare anything that he wanted, even if she had to go to the store. Dice, pero ¿sabes qué, Daniel? She said, but you know what, Daniel? Yo estoy contento. I am very happy. Porque ellos ya están en la gloria. Because tu cuñado already in glory. Y tu mamá, mi esposa, están contentos adorando al Señor y yo doy gracias a Dios por ello. Your brother-in-law and your mom, they're already in the glory. Le dije, papá, de eso voy a predicar el domingo. That's what I'm about to preach on Sunday. Esa es nuestra esperanza. That is our hope. Que un día vamos a ver a la hermana Aida Rendón. That one day we're going to see the sister Aida Rendón. Que falleció la mamá de mi hermano casi los mismos días que falleció mi mamá. Who she died almost on the same days that my mother died. Yo voy a ver juntamente con mi familia a nuestra abuelita Linda, la mamá de mi suegra. We're also going to see the mother of my mother-in-law. Esa voz que ella tenía y ese espíritu de servicio también, no sé por qué a los hombres nos conquistan con el estómago, pero cocinaba, pero fuera de lo común. That beautiful voice that she had and us men were... Cuando llegamos a visitarla, lo primero que decía, siéntese porque le voy a dar de comer. The first thing she said when we got there was no sit le down. Preguntaba si había comido o no, le daba de comer. She didn't ask if you ate, she would feed you. La vamos a mirar pronto. We're going to see them soon. Vamos a mirar pronto al papá de mi hermano Ronald.
We're going to see the father of my brother Ronald. Al hermano Chávez. Hermano Chávez. Muchos que se nos han adelantado recientemente, los vamos a volver a ver. Many of them who have left already, we'll see them again. Porque ellos fueron fieles a su Salvador. Because they were faithful to their Savior. Y nosotros tenemos esa esperanza. And we got that hope. De que nos reuniremos con ellos. That we will be with them one day. Y vamos a llegar, imagínese por favor, vamos a llegar al cielo y vamos a ver, por ejemplo, Abraham. Just imagine, we're going to get to heaven, we're going to see Abraham. Abraham, el padre de la fe. Abraham, the father of the faith. Yo le voy a preguntar, ¿cómo le hiciste para tener una fe tan grande que la misma escritura te declaró el padre de la fe? I'm going to ask him, what did you do to come to develop a faith so great? ¿Qué tanto fue que estuviste a punto de sacrificar a tu único hijo simplemente por obedecer al Señor? A faith so great that by obeying God you were still willing to sacrifice your own and only son you had. Yo quiero conocer a José. I want to meet Joseph. A Pepe. Pepe. Porque él tiene cinco P's en la Biblia que me llama mucho la atención. Because he has five P's in the Bible. Él fue íntegro, él fue tan comprometido con Dios que le fue fiel a Dios. I want to know how he was so dedicated to the Lord and committed. Él fue fiel cuando estaba envuelto en la pasión de la esposa de su jefe, que quería que se acostara con él. When that woman tried to seduce him. Y recuerdo muy bien cuando vimos el video en el estudio que tuvimos aquí. And I remember when we saw the video when we were here studying. Que la señora lo acorraló. The lady just pulled him aside. Y le dijo, José, estoy ardiendo de pasión por ti. And she says, I have a great passion for you. Y le dijo, señora, se siente mal, le traigo un vaso de agua. And he was like, lady, do you feel bad? Can I get you a cup of water? Qué inocencia nos da Dios. God gives us so much innocence. Él fue victorioso en la pasión ajena. He was victorious. Él fue fiel bajo la presión, la segunda P, de sus hermanos mayores que lo hostigaban. Lo maltrataban. He was faithful under that pressure from his brothers who would treat him bad. Él fue fiel cuando estaba en el pozo, cuando lo metieron ahí y lo escondieron porque lo habían vendido. He remained faithful when he was put down in that well when his brother sold him. Él fue fiel a Dios cuando estuvo en la prisión injustamente. He was faithful to God when he was in prison. Y fue fiel cuando estuvo en el palacio del rey, no se le olvidó en quién había creído. And he was faithful when he was in the palace of the king. Y nunca negó el Dios que él servía. And he never refused or rejected the God that he served. Yo quiero conocerlo. I want to meet him. Yo quiero abrazarlo. I want to hug him. Yo quiero conocer a David. I want to meet King David. Lo quiero conocer porque fue un hombre que sirvió a Dios y lo amó de todo corazón. I want to meet him and ask him, how did you serve the Lord God with that love? Que lo nombró la propia escritura el hombre conforme al corazón de Dios. That the sacred scriptures named him a man after the heart of God. Le quiero preguntar, ¿cómo fue que lograste eso? I want to ask him, how is it that you achieved that? Yo quiero conocer a Jonathan. I want to meet Jonathan. Jonathan, el amigo fiel de David. Jonathan was David's faithful friend. Y le quiero preguntar, ¿cómo pudiste ser un verdadero amigo a pesar de que tu propio padre te mandaba y te acosaba por matarte si eras amigo de David? And I want to ask him, how is it that you were a true friend despite the death threats from your own father? ¿Qué clase de trato tenías con David? What kind of deal did you have with David? Que fuiste tan fiel amigo aun cuando él era un simple trabajador, un hombre pastor, un joven pastor de ovejas, y tú eras un príncipe, hijo de un rey. How is it that you were such a faithful friend even though he was a simple shepherd and you were the son of a king Saul? Yo quiero ver a Daniel, mi tocayo. I want to see Daniel. Un hombre de integridad. A man who sought integrity. Que buscaba a Dios todos los días a pesar de que estaba prohibido orar. He prayed to God every day even though he was prohibited from praying. Honró a Dios a costa de su propia vida, fue lanzado al pozo de los leones para ser
destrozado y él fue fiel a Dios. He honored God at the cost of his own life, even though he was thrown in the den of the lions. Yo quiero felicitar al apóstol Pedro. I want to congratulate the el autor de esta carta, the author of this letter. Y yo quiero decirle y preguntarle, descríbeme la experiencia que viviste aquel, en el día del Pentecostés. I want to tell him and ask him, describe to me the experience on that day of the Pentecost. Cuando el cielo tronó tan fuerte, según Hechos 2:1. When the sky thundered like never before. ¿Cómo fue que sopló ese viento recio sobre todas las personas que estaban orando en ese lugar? Describe to me how was it that that wind blew in that place. ¿Cómo fue esa experiencia de ver que lenguas de fuego empezaron a posarse sobre cada creyente que estaba ahí en esa mañana orando? How was it that tongues of fire appeared on each believer that morning? ¿Cómo viviste ese momento cuando el Espíritu Santo fue derramado? How did you feel in that moment when the Holy Spirit was poured out on everyone? Y todos comenzaron a hablar en lengua según el Espíritu Santo les daba que hablasen. And everybody started speaking in tongues and other languages. ¿Cómo experimentaste la unción divina? How did you experience that divine anointing? Ese poder de Dios para predicar. As you powerfully preached. Ese mensaje bíblico tan lleno de autoridad y de poder. That powerful message. Que esa multitud, 3,000 vinieron a Cristo. ¿Cómo fue ver ese movimiento de la gente llorando, entregándose a Dios? ¿Cómo fue eso? To that crowd, how was that moment? Todo esto va a ser posible. All this is going to be very possible. Tal vez las mujeres quieren ver a María. Maybe the women want to see Mary. Quieren ver a Ana. They want to see Anna. Quisieran ver a Débora, una tremenda mujer de Dios. Maybe they want to see Deborah, a great woman of the Lord. Todo esto va a ser posible por la esperanza viva que está en Cristo. All this will be possible by that living hope. Cuando estemos en el cielo por la eternidad. When we're with Jesus Christ in heaven for yo eternity. No sé si voy a ver primero a Abraham. I don't know if I'm going to see Abraham first. A José. Joseph. A David. David. A Jonathan. Jonathan. O tal vez a Pedro. Or maybe Peter. Pero lo que yo sí sé. But what I know. De seguro. For sure. Que yo voy a ver a Jesús. That I will see Jesus Christ. Aquel que dio su vida en la cruz por mí. That who gave his life for me. Aquel que dice la Biblia que es el amado y el deseado de mi alma. The one who the word says he's whom my soul loves. El lirio de los valles. The lily of the valleys. La rosa del Sarón. The rose of Sharon. Lo llaman la estrella resplandeciente de la mañana. They call him the shining star of the morning. Es llamado el verbo de Dios. He is the verb of God. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. He is the alpha, the omega, the beginning and the end. El príncipe de paz. He is the prince of peace. El sol de justicia. Son of justice. El Mesías prometido. The image of the invisible. La cabeza God. De la iglesia. The firstborn of all creation. El único mediador entre Dios y los hombres. The only mediator between nuestro men gran sumo sacerdote. Our great. El rey que viene pronto. The yo king quiero ver a mi soon. Salvador. I want to see Jesus. Yo quiero ver a mi Señor. I want to see my Lord. No importa si no veo a otros personajes de la Biblia. I don't care if I see anybody else. Pero yo tengo la esperanza viva que voy a ver a Jesús. But I have that hope that I'm going to see aquel Jesus. Que dio su vida por la mía. He gave his life for aquel me. Que me capacitó dando el Espíritu Santo como el divino consolador. He gave me the Holy Spirit. Esa es mi esperanza. He's my hope. ¿Qué tenemos que hacer? What do we have to do? Hermanos, alabemos al Señor. Let's praise bendito and worship. That's sea el Dios do. Y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Blessed is the name of the Lord que Jesus nos hizo Christ. Renacer para una esperanza viva en Cristo Jesús. He made us be reborn in a new valorice hope for Jesus por Christ. Valorice favor esta esperanza. Value this hope. Dele el peso que necesita en su vida. Give it the weight that you need in your life. Y dice la Biblia and the Bible says que nosotros un día one day, vamos a ver a Jesús cuando Él venga that we will see Jesus Christ y when le comes, veremos tal como Él es just as he is. Y todo aquel que tiene esa esperanza and everybody who has that hope, a sí mismo se purifica para Él in the same way will be purified for him. Necesitamos ser cristianos comprometidos. We need to be committed Christians. Si los matrimonios están tambaleando en esta crisis, if your marriage is failing, la fe de muchos también va a ser sacudida y probada. The faith of many is going to be tested during these times.
Tenemos más de 80 pastores y esposas de pastores. We have more than 80 pastors and their wives. En México que ya fallecieron en estos 8 meses. In Mexico who already are deceased in these 8 months. Se proyecta que para fines en 6 semanas van a completar 100 personas muertas. It is projected líderes. That many people are going to die more. Es una prueba dura. It's a strong test. No es fácil. It's not easy. Cuando una iglesia pierde a su líder principal por una enfermedad, un contagio como el que estamos pasando. When a church loses their principal leader because estamos of pasando los últimos, estamos viviendo los últimos tiempos. We're living in the end times, guys. La fe de muchos creyentes está siendo probada. The faith of many is being tested. Algunos piensan en cambiar de iglesia. Many are thinking about changing church. Ya no tienen pastor, ya murió el pastor. My pastor died. Las I ovejas gotta go somewhere else. Tienden a descarriarse. The sheep are scattering. Estamos pasando el último tiempo. We're going through the end Cristo times. Viene pronto. Jesus is coming soon. Y el que se santifique, santifíquese más cada día, dice la palabra. And who sanctifies himself, sanctify yourself more every day. El que se ensucie, ensúciese más cada día. And if you're dirty, keep on dirtying yourself. Eso dice el Señor. That's what the Lord says. ¿Cuántos quieren ser santificados? Who wants to be sanctified? Yo necesito ser santificado todos los días. I need to be sanctified every day. Yo necesito estar bajo la sangre de Cristo. I need to be under the blood of Jesus. Cubierto con su sangre y cubierto con su poder. Covered with his Póngase power. De pie. Please stand. Gracias, gracias por haber soportado este frío. Thank you for putting up with me in this cold. Con sus ojos cerrados. With your eyes closed. Efesios 2:1 dice. Ephesians 2:1 says. Que la persona que no sirve a Dios, que no obedece a Dios. That the person does not serve and obey God. Es una persona que vive sin esperanza en este mundo. It's a person that lives without hope in this world. La gran diferencia. The big difference. Es que aquellos que hemos depositado nuestra fe en Jesús. Is that us who have deposited our faith in Jesus. Tenemos una esperanza viva. We have a living hope. Una esperanza grande. A great hope. Una esperanza eterna. An eternal hope. Si tú no tienes esa esperanza. If you don't have that hope. Y estás viviendo en realmente de cheque a cheque, pagando tu renta o pagando tu casa. And if you're living from check to check, just paying your rent, paying your home. El trabajo se te puede acabar. Your work might just end. El cheque del gobierno ya tal vez no te vaya a llegar. You probably won't be getting a government check anymore. La salud se te puede acabar. Your health may fail. Tu cónyuge se puede morir. Your spouse could die. Necesitas una esperanza más grande que la que ahora estás teniendo. You need a bigger hope than the hope that you Tú necesitas a Cristo. You need Jesus in your life. La esperanza viva. The living hope. Con sus ojos cerrados. With your eyes closed. La Biblia dice que hay solamente dos cosas que necesitamos para acercarnos a Dios. The Bible says that there's only two things that we need to get close to God. Arrepentirnos. Seek forgiveness. Y creer en Jesús. And believe in him. Obedecer en él. Obey in him. Creer no solamente es un concepto de aceptar. Believing is not just a concept of accepting. Creer es un acto de decisión. It's a choice. Donde uno le dice, Señor, yo reconozco quién eres tú y quién soy yo. Where you tell, Lord, I recognize who you are. Tú eres santo. You are holy. Yo soy pecador. I am a sinner. Necesito tu perdón. I need your forgiveness. Y el arrepentimiento es una confesión sincera del corazón. Implica un cambio de 180 grados. It implies a change of 180 degrees in your life. En vez de caminar hacia el pecado, hacia la maldad, instead of walking towards sin, es dar la vuelta y caminar de nuevo hacia nuestro creador. Is turn and walking towards our Lord and Creator. Pídele perdón a Dios. Ask him for forgiveness. Arrepiéntete de corazón. Ask him for forgiveness. Cree en el evangelio. Believe in the word. Y obedece a Jesús. And obey all his commandments. Padre, yo te doy Jesus. Gracias por esta palabra. Fue de tanto ayuda y tanto aliento para la iglesia perseguida en ese tiempo. Pudieron luchar, pudieron vencer, pudieron salir adelante porque tenían una esperanza viva. Nosotros estamos en este tiempo final. No sabemos cuánto tiempo más vayamos a vivir en esta tierra, si son meses, si son años,
pero el tiempo se está cortando. Tú vienes pronto. Y yo como pastor deseo que toda esta iglesia, and the pastor wishes, nos vayamos contigo. That everybody would go in this church with him. Que seamos fieles hasta el final. That we're faithful to the end. Y mantengamos firme la fe y la esperanza que tenemos en ti. And that we maintain firm the hope that we have in you. Bendice tu palabra en nuestro corazón. Bless the word in our hearts, Lord. Y ayúdanos, and help us, a serte fieles, to be faithful, en todas las áreas de nuestra vida. In all the areas of our life. Gracias te damos. We give you thanks, God. Por Cristo Jesús. For your son Jesus. Amén, amén. Amen. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios bendiga su palabra. Y a Dios. Gracias a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? Who glorifies God for his word here? Gracias a Dios. Damos gracias al Señor, así como están de pie. Thank you, God. Vamos a cantar un canto especial porque vamos a ofrendar con alegría al Señor. We're going to sing a special song because we're going to make an offering to the Lord. Y luego ya se va a dar la bienvenida para luego estar culminando en esta hora el servicio. Tenemos gozo en nuestro corazón, amén. Si quiere buscar en su Biblia, primer libro de Crónicas, capítulo 29. Voy a compartir tres versículos. Dice: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Amen. Vamos a darle a nuestro Dios conforme Él haya puesto nuestro corazón y conforme hayamos recibido. Usted puede salir a su lado izquierdo, a su lado derecho o atrás a depositar lo que ha traído para el Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria y la alabanza, porque tuya es, Señor, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre, gloria. Gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos. Tenemos, Señor, un privilegio de venir y alabarte y escuchar el consejo de tu palabra y poderte dar también reconociendo, Señor, que tú bendices nuestra vida. Tú nos das el empleo, tú nos das la salud y queremos seguir honrándote, Señor, dándote para que tu obra siga adelante, Señor. No nos detendremos con tu ayuda, Padre eterno, con tu ayuda, Señor Jesús, con tu ayuda, Espíritu Santo, saldremos adelante y declaramos victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cantémosle al Señor mientras usted pasa. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros. Amen.
Gloria a Dios. Qué hermoso día, ¿verdad? Hermosa mañana. Aleluya. Sean todos muy bienvenidos. Pues ahora todos somos de casa y los esperamos ver primeramente Dios el próximo domingo aquí en este mismo lugar. Amen. Amen. We hope to see you again next Sunday at this same place, same time. Feliz fin de semana y la semana que comenzamos que sea de bendición para todos. Amén. Amen. I'm going to pray for dismissal. Everyone bow your heads, close your eyes. Father God, thank you so much for just bringing us here, Father God, and receiving the word of God. May this word fall on fertile ground, Father God. May this word impact us not just only today, but the rest of this week and our forward in our lives. Father God, help us be more arms and feet of Jesus Christ, Father God. Just like the word said, you know, remain firm in your word and you shall be rewarded. Father God, I just pray for dismissal, Father God. I just pray that everyone just go home safely, protected. May you just watch over them and bless them. In Jesus' name I pray. Amen.